Lo que sé, que con el, lo que le pasó al turco cuando mi hermana se entere, se cae desmayada. Así que, mira cómo está goteando, Dios mío, se rompió terrible la... ¡Qué barbaridad! ¿Puedo sacar una foto con la botella? ¡Deja de probar, estúpida! ¡Pero estás loca, vos! ¿Te puedo bajar? No. ¡Terminala, eh! ¡Terminala! ¡Bueno! ¿Me llamó Cecilia Panizza? Eso me pasa por querer. Empezó la semana. ¿Cómo te gusta levantarte el lunes? ¿Por dónde estás medio día? El hacha lo tenés acá. Y con ya la gente robando la comida, los chicos al colegio. ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? ¡Mi papá, papá, papá! Un trotamundo es como yo. Que camina sin cesar. ¡Pam, pam! Es muy probable. ¿Cómo bailamos todo el fin de semana? Yo cuando duermo mi pompita se pone loquita. Hola, mamita. Le mando un beso enorme. ¿Cómo están todos? ¿Qué dice? Hacemos look porque te digo, esta semana se lo dedico a la chiqui de gran, mirá. Le dedico este vestido a la chiqui porque me vio el viernes lo de Mambo Italiano, el desfile de Jorge Ibañez, que estuvo maravilloso. Me dijo, ¿te gustan más vestidos, querida? Así que, chiqui, te mando un beso. Los vestidos son fresca. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Hay una pérdida, puta. Hay una... ¡Pero Gladys! ¡Fernanda! ¡Ay, los uniformes! ¿Te gusta? Mirá, parece una modelo, mirá. Mirá como, cómo una persona te puede destruir un vestido, ¿viste? Mirá lo que... ¿Qué es esto? ¿Me quieren explicar qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Sí, ¿te das cuenta que se rompió un caño? Sí, me doy cuenta, pero llamaron al plomero. Sí, sí, yo ya lo llamé y también ya lo tuiteé. ¡Uy! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué dice? Bien. Qué lindo empezar el día. Gracias. Trabajando y trabajando de esta manera, viendo estas bellezas hermosas. Ay, hola, mamá. Gracias por lo de belleza. Hola. Bueno, lo hice. Bueno. Por favor. Digo, usted, bueno, ¿se pretende atenderse? ¿Acordás el pelo? No. Yo vengo a trabajar. Trabajar es una manera de decir. Sí. Yo vengo... yo tengo la plomería. ¿Ah, es el plomero? No lo puedo creer. Pero no está vestido como plomero. ¡Obvio! ¿Está el overol? Obvio, no. Overol no tengo, no. Yo tengo una empresa de tapaciones, de decir, como una especie de gran empresa, tipo Ministerio de la Pública. Tengo un catangaje, una monería que hace... ¿El catangaje que son los peones? El catangaje, la catanga, el cosito que está ahí. Porque, mire, ¿cuál es su nombre? Pastoriza. Pastoriza, venga. Venga, don Pastoriza, porque mire, yo no sé cuál es el problema, pero acá hay, no sé si es el caño maestro o qué, pero esto está perdiendo como loco. Sí. Mire. Él es tuta. Escúcheme, entonces, ¿cuál es la solución? Porque yo voy a venir gente a trabajar ahora a atenderse. ¿Cómo le va? Disculpe que le corro el caño. Discúlpeme, jefe. ¿Qué está haciendo acá? ¿El primer día ya llega tarde? Pero... No pegue, jefe, no pegue. Pero usted, él no trabaja... ¿Trabaja para usted? Sí, no, estoy en mi nuevo empleo. Sí, acá, ahí no era. Lo destruyeron. Él trabaja para mí, él hace todo lo del trabajo. Siempre llegando tarde. No, lo que pasa es que tuve que firmar unos papeles con mi antiguo empleador. Excusas, como dicen ustedes. Excusas. ¿Pero que no trabaja más con la petaca? No. Lo renunció. Permiso. ¿Va? ¿Otro caño va a correr? Renunció. ¿Vos cómo sabés que lo hice por usted? ¿Qué hizo por mí, Naim? Era ahora que tengo un poco de dignidad. Yo le digo, porque usted era otra persona. Bueno. Usted cuando trabajaba con la Moon era más feliz, más contento, tenía más letras. Yo le digo, maestro, no sé. Rosa, Rosa, así José. A ver, Matita, yo voy a ir a ver, no sé en qué están ustedes, pero yo voy a ir a ver. Sí, venga. Con la señora va a mostrar dónde está el destape. El caño maestro. Sí. El caño maestro. Está en el office. Sí.
Gorky lo ubicó en un lugar raro, el Caño Maestro. Pero... Porque Gorky es muy fantasioso, sí, para esas cosas. Pero lo vamos a ir a ver así, ustedes vean. Yo lo acompaño. Estoy viendo que usted prepare las herramientas. No, prepare. Corre tu cachita, prepare las herramientas. Venga por acá. Pase por acá. Acá tenemos que comer. ¿Sabe, pero ¿sabes lo que no puedo creer, Naín? Yo no puedo creer esto. ¿Cómo que renunció de la noche a la mañana? Y yo no me enteré. Eso es lo peor. Ni siquiera me enteré. Es que yo lo hice por usted. ¿Qué hizo por mí? Para estar cerca suyo. Es que yo le digo, usted cambió, porque usted la petiza lo mandaba demasiado, era mucha presión. Yo digo, ¿cuándo este hombre va a abrir los ojos? Lo todos pensábamos, ¿o no? Digo, la gente que está en su casa decía, ¿cómo lo maltrata? Costaba mucho, porque imagínese ella en la soledad. Pero el amor es más grande. ¿En qué soledad está llena de gente? Bueno, pero yo soy su confesor, yo soy su persona de confianza. ¿Cómo soy? Es? Eso era. Mire, no me venga con otra de sus artimañas. No sé. Mire, yo le digo una la cosa. La gente pide la vueltita. La gente pide cada cosa. La cucharita. Basta. La gente pide cada cosa, pero yo le voy a decir una cosa. Me va a querer ahora, sí. Sí, yo lo quiero. A mí me gusta que usted tenga decisión propia. ¿Pero de qué depende nuestro amor? Mire, yo le digo... ¿Qué depende? Yo primero, yo no me quiero entregar, yo no estoy de entregarme fácil. Me cayó agua, Tuta. Me encanta porque Tuta sigue trabajando. Vente que... Dale, Tuta, está cayendo. A ver, ¿dónde está? Entonces. Cambia de lugar la gota en cualquier momento. Mire, mire. Yo, a ver. Ve que cambia. Bueno, entonces, ¿qué me decís? Quiero que se ilusione. Sí. Tiene que. Ah, bueno. Sí. No, ¿por qué se está haciendo el don Tenorio? Me dicen, ilusiones no lo van a decir nunca, me dijo, ¿eh? Así que quédense por ahí atrás. Usted va a esperar, escúcheme, usted va a esperar que yo. No, acá si esperás un pie va muerto. Acá en ortopedia si querés. Era muy importante ilusiones, si no lo volvemos a hacer. Es que usted no esperó. No. Y me manda, si yo soy un mandado acá. ¿Viste? Digan ilusiones, díganlo fuerte. Bueno, sí. Hágase ilusiones. Bueno. Oiga, pedazo estúpido, ¿me va a dejar a mí con todo esto acá? No. Bueno, vamos, venga. Vaya a trabajar. Venga, yo acá. Digo, pero bueno. Me voy a arreglar los pastroncitos. Sí. Yo no lo puedo creer. A ver. Ah. Gorky me lo marcó acá hoy. Me lo marcó acá, Gorky. Ahí está. Ahí. Sí. Mirá, ahí. Ahí está el caño. Tiene que agarrar, sí. Tiene que agarrar y... ¿Qué? ¿Qué compañero? Sí. Tiene que destapar. Agarre. Sí, escuche. Agarra alambre con trapo y mándele. Fuerte, como le enseñó. ¿De qué se ríe, estúpido? ¿Qué tiene que dar? Vamos. No me tienen. Usted le tiene que tener miedo a otras cosas, no a mí. Dele. Dele con ganas. Allá arriba. Dele. No me mueva la escalera, Vamos. ¿Pero qué pasa? ¿El alambre con trapo usted dice que es el alambre con trapo? ¿Para afuera? Sí. ¿Para adentro y para afuera? Vamos, vamos. No lo maltrate, yo te digo, en el fondo, es un buen tipo. Sí, es un vago. Eso para no le gusta mucho el trabajo, de verdad. Yo le doy, yo no lo maltrato todo el tiempo. Yo le doy rigor cuando él lo necesita, cuando el cuerpo de él pide rigor. Le doy rigor y le doy cariño, ¿ves? Le doy ahí así y después le digo, vamos que usted puede. ¿Qué vendrías una de cabra de arena? Sí, gracias, a él le gusta así. Gracias, patrón. Así. Y besito, ahí está. ¿Y hace mucho que tiene esta empresa, digo así? ¿Y eso? ¿Por qué viene? ¿Aquí me una encuesta o qué es eso? Pues no, miren lo que hace saqué. Hace un rato que lo tengo. Bastante tiempo así. Eso. Sí, pelambre. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene? ¡Ahí está! Pues miren lo que saqué. ¿Cómo hace para que le entren tantas cosas? A veces uno no cree. Hasta Federer. Federer también. ¡Pero soltame! ¡Nadie me dice que no! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¡Soltame! ¿Qué? ¡Pero soltame, Juanita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés lo que pasó? ¡Por tu culpa, soltame! ¡Por tu culpa, Naim me dejó! ¡Renunció! Pero yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Qué me estás diciendo? Nunca tienes nada que ver. ¡Es tu culpa! ¿En todo caso preguntar a él que él es el empleador? Claro. ¿Pero no. ¿Quién es el señor?
El plomero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es el de la empresa? Sí, ¿qué plomería, empresa? No entiendo. Plomería Pastoriza. Sí. Un gusto. Sí. Es que me... ¿Naime está trabajando para usted? Sí, es un sucatango, es un ladero, un lacayo que tengo que... Puedo creer que me haya dejado por ser. Escúcheme una cosa, ¿cuánto le paga? Porque yo le puedo duplicar, triplicar el sueldo. Sí, no, con él no es cuestión de plata. Él no tiene cierto gusto. Y yo, como le sé el lado flaco, le voy por ese lado. ¿Le sabe el lado flaco? Claro, claro. Unos viáticos, tiene una chuchería, una monedita. ¿Por unos mugrosos viáticos? ¿Se fue de mi lado por usted? Bueno, por algo será. Por algo, si yo lo malcrio, le doy todo lo que él quiere. Me dejó en este estado, esto no es normal. Bueno, me dijo, no le vas a echar la culpa a él, porque vos ya venías cargadita. Oye, de Europa ya bastante cargadita. No puedo creer esto, por favor, ¿dónde están? Ay, mi muñequito, yo lo tengo que recuperar. Esto no puede quedar así. Él está trabajando, está ocupado, estamos con un problema de cañería, así que la verdad te agradezco. ¡Muñequito! ¡Yo no estoy! Hola. Esto no me puede dejar así. Bueno. ¿Por qué? ¿Yo qué le hice? ¿Qué le hice? Bueno, no es usted, soy yo. ¿Quiere un café? Ah, nunca había escuchado una cosa. Ah, original. Sí, eso. Bueno. Muñequito, por favor, tiene que volver conmigo. No puedo, no puedo. Se lo suplico. Ahora trabajo. Ahora a trabajo. Vamos a soplar. Ya terminé. Tiene que terminar. Pero si le mandé el compresor. Quiero bien el caño que blanqueé como el de la llava. Y quiero que quede blanco, sin carbones. Vamos. Vaya a trabajar. Pero que sople a pico. Nunca me voy a olvidar de usted. Y si llega a quedarse sin trabajo, yo voy a estar esperándolo. Okay. Como vayan siempre. Ahí. Vayan ahí. Bueno, vayan. Voy. ¿Qué más va? Usted también. Yo voy a soplar. Vamos a soplar. ¡Sople! No, acá hay que terminar el trabajo. Sí. Acá hay que terminar el trabajo. Sí. Yo no lo puedo creer. Yo te digo una cosa. ¿Llamaron? ¿Llamó alguna clienta? ¿Algo? Oh. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu cariño. Solo tus palabras. ¿A quién me trajiste? A su sobrino. Mira, no. Mira, la capucha. Lleno de alegría. Qué parecido a Gladys. Qué maldito. La tía Gladys. ¿Cómo anda, Marianota? ¿Tanto tiempo? Recién Fer me acaba de avisar que necesitaba un plomero. Ay, ni me mira lo que ¿qué pasó? No, necesitaba. ¿Cómo porque ya tengo, pero mira lo que es, me perdí todo. ¿Por qué? ¡Ay, qué locura! ¿Ya tenés plomero? Ya tengo plomero, pero mañana tengo una visita. Mañana tengo una visita. Vos seguramente lo conocés. Digo, sí, te juro. ¿Y por qué me preguntás lo del plomero vos? Porque justo estábamos trabajando en mi local y él me dijo que salió un montón de plomero. Te destapa. ¿Estaba trabajando con vos? Sí. ¿Él? ¿Quién es? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Aguahuevo! 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 ¡Huevo al agua! ¡Aguahuevo! ¡Bertichotto! ¿Qué es un nuevo superhéroe? ¡Aguahuevo! Pascual Bartichotto. Aquahuevo. Plomería subacuática. Lamentablemente no se borraron las letras por el agua, ¿vio? Pero mire lo que es. ¿Cómo le cambió el cuerpo con el entrenamiento, Martín? Es un poquito el neopren. Me está tapando la cámara de frito, le digo. Es que ellos no se olvidan que hay una cámara ahí. No, no me puedo mover mucho este piso. El señor Pastoriza. ¿Sabes lo que pesa? Discúlpeme. El señor Pastoriza. Se pone muy rico. No sabe lo que hace. Soy especial. Papá, ¿cómo estás? ¿Se acordó? ¿Viste que se olvida? Para, sí. No, otra vez. Sí. ¿Viste que se olvida? ¿Viste lo que te hace? En cámara, te está haciendo señas como el truco. Ya apuntó, yo no lo conozco a usted, así que no sé qué. Que no te hagas el tonto, si te conozco. Yo no te conozco, ¿quién sos? No, por ahí me confundo. ¡Aquahuevo! ¿Cómo que no lo conoce a mi amigo? ¿No lo conoces, a mi amigo? Sí. ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es tu amigo? Bueno, mucho tiempo. Sí, bueno, mira no está... qué casualidad, porque es mi prometido. Bueno, no ay, pero yo le cuento todos mis secretos. Sí. Mira vos, bueno, ¿sabés qué? No existe la mitad de los además, chica, yo también del tuyo voy a ser amigo. Bueno, chica, por favor.
¿Qué te pasa? Yo sé que... Yo sé que el neoprene... Ni que fuera lindo, que deja de fumar, ¿viste? Pero mirá... Con el neoprene soy irresistible porque me está... Me encanta la figura. Usted es un goma, no de neoprene. Usted es un goma. Te lo digo pero así. Pero no es para que se peleen así por mí, por favor. Ay, pero Pascualito, yo lo quiero. Ya lo sé, pero bueno. Mire, ojo, Pascual, que mañana va a tener problemas, le digo. Así que ojo. Ya lo digo. Ojo con la manito larga porque acá no se jode. Yo, por supuesto. Pero bueno, soy de todo. Mire cómo se vistió para usted. Más mío. Ay, qué linda. Estoy preparado. No reparó. Estoy preparado para cualquier cosa. Mira, mi amigo Pascual. El señor Pastoriza me dijo que estaba divina. Muy linda, con esa bota. ¿Y yo cómo estoy? ¿Estás preparada? Sí, usted, sí, bombón. Sí, que... ¿Eh, Pascualito? ¿Y usted no me mira? ¿Te falta piropo? ¿Te falta piropo? ¿Te falta piropo? Te falta un piropo. ¿Tienes algún? ¡Ah! ¡Eso! Que vino, pero la verdad que ya no lo necesitamos. No, tengo que solucionar. Me dijeron que había un problema acá de huevo. A ver, la creencia en mí. Pascualito, te van a enfocar. No me puedo mover con esta cosa. Es una cosa lo que bueno, los zapatos. Estoy transpirando. Vaya tranquilo, vaya con los zapatos de Gorky. Voy a revisar allá en el fondo. Vaya. Vaya tranquilizando una cosa, toma. No hacen mal, no hacen mal. No, no te noto yo. Para vos mañana tengo una sorpresa. ¿En serio? Te juro. Ay, ¿en serio, Flor? ¿Qué? No, una sorpresa. Te va a gustar. Te va a gustar. Ay, gracias. Así que anda tranquila, María. Toma. Pero mira lo que es. Por favor. Que no venga más nadie, por favor, porque hay problemas de inundación, ¿me entiendes? No lo puedo creer. Que no venga más gente. Fernanda, por favor. Pero llamaron a la gente, ¿qué dijeron? Nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Pero llamaron o no llamaron? No. ¿Entonces por qué me decís nada? Y porque no me dijeron nada, por eso. Ay, yo no me hace a propósito. Por favor. Ay, pero bueno, tranquilizate, eso va a pasar todo. Tranquilízate un poquito. ¿Qué le pasa? Ay, por favor, necesito. No vas a tener la calle, no vas a tener la calle de la enfermería. ¿Cómo llaman a la enfermera los que están en los médicos? Estoy productor, yo que emocionante. Tomá. Graciela, que venga donde yo pensaba abandonarla. Pensaba abandonarla ahí. ¿Cuándo? ¿Pero qué es este live, Nancy? Chica, me estoy muriendo. Bueno, tranquilo. Bueno, pero ¿qué necesitas? Estamos hablando también. Exacto, tiene letra la chica. Claro, tengo texto para decir. ¿Pero por qué se sentís mal? Y se siente mal, bueno, no sé, yo pensaba abandonarla ahí en la calle, ¿viste? Pero bueno, la traje para acá. Me parece que la podemos ayudar. ¿Vos pensás que la podemos ayudar? Bueno, dale agua. Bueno, que no sea voy a romper bolsa, por favor. Sí, hoy más. Que busque otra. No, para que yo te lo voy a decir. Para que lo que se convirtió en muñeca de soy acá o no, José. Tranquilo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Lo importante, Daddy, es que terminé de engancharla. Y ahora... Flor, sí. Será mía. ¡Será mía! ¡Será mía! ¿Qué es esta convención del Neurus? ¿Qué es esta convención del Neurus? ¿Qué están haciendo? Estamos jodiendo. Tomando cerveza y no invitan. No. Estamos jodiendo. ¿Qué están haciendo? ¿Pero ustedes se conocen? Déjame que le explique. ¿Ustedes se conocen? No, no. ¿Ustedes ahí se conocen? ¿Los tres se conocen? ¿Le gusta que les peguen en la cara a ustedes? Le gusta. A este le gusta. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Todos al salón. Trae los chisitos. Todos al salón. Vengan. Todos al... ¿Pero qué? Pero vamos a salir esta noche. Usted me lo prometió. Usted ¡no! ¡Pasa de ahí! Ay, sin mano, sin mano. ¿Qué hace? ¿Quiere otra vez? No, pero ¿cómo se conoce? Lo hacemos así, sin mano. Mira. ¡Hey, mano! Bien, bien. ¿Cómo se conocen? Explíqueme, ¿cómo se conocen? Porque somos amigos. ¿Esto fue otra artimaña suya? Por ¿sabes amor. Que me vive mintiendo? Yo no lo puedo creer. ¿Sabes una cosa? Eva, mira. Eva, acá está. Ay, no. Acá está tu muñequito de cacao. Llévatelo. Llévatelo. Es todo tuyo. ¿Me lo devolví? ¿Me lo devolví? Atordante, va a prender ahora. Va a prenderse. Ahí me gusta. En este estado, no anda, Nancy, pégale, Nancy. Anda, llévatelo. Pégale también. Usted, Martichotto, deje esa cerveza ahí, porque usted no se merece tomar nada fresco. Vaya a tomar agua, Dios. Vaya. A mí no me vea. A mí vaya a ser con Marianita. A mí no me salude más, ¿eh? ¡Huevo! ¿Bien? ¿Eh? ¡Huevo!
¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me da un peso de leche! ¡Agua! ¡A un camello! ¡Ahora lo subimos! ¡Carigón! ¡Para el aplauso para Dani Brea, querida tele! Vení, vamos a sentarnos acá, vení, Dani. Vení, vení, vamos a charlar un poco. ¿Y qué quiero hablar? Acá, ¿eh? No, quiero... usted dónde no, va. No, yo acá, al lado de mi hermano. ¿Cómo anda? ¿Bien? Digo, la cervecita que viste vos que pega lindo. Hace hora... rato que no me venía a hacer la mano. Hace el año pasado. Por... No, este año, a principio de año. A principio de año. Tiene la memoria que tiene. ¿Viste? Majito, contame cómo está el tiempo. 20 grados, una décima, Flor, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Divino, y vos podés mandar Flor arriba de ese pelo. Flor al 11111, asterisco 3000 de cualquier celular, te podés ganar esa tablet Transformer que a mí me encanta, porque tiene teclado, la puedes usar como tablet divina. Sí. Bueno, hablemos de todo un poco porque vas al teatro. Este fin de semana no se pueden perder. Este fin de semana y va a ir usted también. Obvio. Y todo eso. El va sábado. Ir. El sábado va a ir. Va a ir. El viernes la gaga y el sábado no, a mí. ¿Eh? Me va a ir a ver a mí. Me gustó la gaga. La el gaga. Viernes la gaga y el sábado. Y el sábado me va a ir a ver. Daddy Man, ahí estoy con terminando ya, despidiéndome de Buenos Aires en el ópera el viernes y el sábado y con todas las frías. La con todos los hijos, con la chiqui ahí bailando. También. ¿Sí? Ahí, sí. Me encantan los monólogos. La gente que está en su casa, la verdad, si no lo vio este señor haciendo monólogo, no se lo puede perder. Porque, ¿qué tenés? ¿Qué monólogos haces ahí? Hago todo el Recuerdos de Barrio, que es un monólogo de 2 horas que estoy ahí solito, pegá en el pecho, estoy solito ahí. La historia de guapo. La historia de tu papá, todo eso. Ahí no hay ni enana voladora, ni agua danzante. Soy yo solo contra toda la gente, de guapo. Así, claro, sí. Obvio. Miguel no está, el chino tampoco, estoy solito. ¿Y te gusta? Me gusta mucho, mucho. Aparte estoy haciéndolo solito y estoy haciéndolo y lo hago cuando quiero y no tengo que andar, viste que hay que empezar la temporada, hay que empezar el 22 de diciembre. Las pelotas yo empiezo el 6 de enero, lo decido yo, el Día de la Madre no trabajo. Digo, viste, yo tampoco, esas fechas me las tomo. Digo, hay cosas, digo, a mí como... Pero viste, cuando vos sos de una empresa, cuando perteneces a un grupo, yo no te puedes permitir ese tipo de cosas, porque tenés que, de alguna manera, compatibilizarlo con tus socios. Claro, consensuar de alguna manera, ahora, viste, sí. Consensuar era la palabra. Algunos quieren trabajar, otros no. Y contame, ¿con qué empezás el monólogo? ¿Hablando de qué? Monólogo empiezo un hablando... Un poquito para la gente, a ver, así que... Viste que no es un plomo, viste que... Aunque sea el de tu papá cuando entraba serio, que ese me encantaba. Mi papá cuando... Mi papá agarraba y me decía, che, porque nunca se acordaba mi nombre. Decía, che, vení, si te digo decís vos, date vuelta. Anda, cambiate que vamos al club. Y él dormía 4 horas de siesta y 4 horas de club. 8 horas para él por día. No, Macri era el cartonero vaya, mi papá era allá de Persia. Y nos íbamos hasta el club y él tenía 3 amigos, se sentaba así, yo con un naranjín que me duraba 4 horas, sin moverme de ahí para que así no me perdía de vista. Así con el... Y yo tomaban todas esas. Y no hablaban porque eran todos analfabetos, entonces no hablaban. Por ahí chupaban nomás, 4 horas chupando, sí, sin hablar, sin complejo tampoco. Y por ahí a la larga esa frase así, Y después llegábamos, y entonces mi mamá le decía, anda, lavate la mano que ya están los chicos en la mesa, sentate y ya llevo la comida en un periquete, decía mamá. Y entonces yo me sentaba, yo y mi hermana. ¿El mismo lugar? ¿Siempre el mismo lugar? Te paro, sí. Yo y mi hermana. Y mi papá sí, había llegado el momento de comunicarse con los hijos. Y cuando no hay ejercicio de comunicarse con los hijos, es bastante difícil comunicarse. Entonces, él agarraba y así. ¿Portaron bien? Sí, papá, no jata nada. ¿Y? ¿Hicieron las tareas? Sí, papá, hicimos la tarea hoy a la tarde. ¿Y se bañaron? Mira que no quiero sucio, no quiero cascabeles en el calzoncillo. ¿Se bañaron? Sí, nos bañamos. Me parece que tienen ganas de cobrar ustedes, ¿eh? De la nada. Me parece que hoy andan con ganas. No, sí, tienen ganas de cobrar. Y no. ¿Por qué me pega, papá, si nunca hice nada? Si no hice nada, tenés crédito, algo vas a hacer. Y después digo que cuando se tomaban el vaso, papá hacía así, el vaso de vino, esos vinos pendencieros, esos vinos camorreros, esos vinos que eran peor que el Paco eran esos vinos. Se tomaba un vaso de vino eso, el Paco era un chicle bazooka, no, los vinos eso. Es verdad. Sí, no es fuerte. Sí, te tomaba el vaso de vino y le pegaba a tu mamá que estaba en silla de ruedas, la bronca que te da, te salía el Jim Morrison de adentro. Y entonces esperaba y empezaba. Y cuando venía así, el vaso de vino entero. Que hacía como Chirolita cuando terminaba, hacía...
empezaba. La silla, no se amaquen la silla, que yo no tengo todo el día para andar cambiando de la pata de la silla, que se afloja toda, vaya a macarse la maca si quiere macarse. Ey, ah, viste que mira, los chicos se tiran. Estoy mirando la comida, no me coma con la boca abierta, coma con la boca cerrada. Betty, ¿cuándo vamos a comer? Ya voy. Yo sé, mi vieja le traía la fuente con pollo y verdura. Yo siempre digo, las dos patas del pollo eran para mi viejo. Viste que ahora las mujeres dicen, déjale las patas a los nenes, las pelotas, las dos patas que los más ricos tienen pollo se las comía mi papá. Y vos tenés que ir al psicólogo por eso, ¿no? Y agarraba las dos patas y se las comía a las dos. Sin culpa. Los psicópatas. Eran padres sin culpa antes. Sí, totalmente, totalmente. Eran y bueno, distintos. Yo exagero un poco, pero en realidad todos esos padres. Pero es verdad, yo me acuerdo cuando la chica. Tenían esa autoridad que no solamente la tenía mi papá porque era policía, la tenía el panadero, la tenían todo. Había sí, una autoridad. No se tuteaba, ¿viste? Claro, y no había debate. El debate era en algún momento, pero si no, había alguien que marcaba el rumbo de ese barco, que era la familia. Y después lo seguíamos. Mal, bien, era lo que había y convivíamos con eso. Nos tocó vivir en esa época y esa época la vivimos. ¿Y te identificaste en algún momento con tu papá con cosas, digo... En nada, mi papá tiene autoridad. Ahora yo peso menos que un globo en casa. ¡Nada! No, los hijos manejan las vacaciones de los padres y todo. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde? Vos tenés que ir para ir a tal lado y tus hijos dicen, tu mujer dice, no, lo vamos a llevar porque aparte van a ir cuatro amigos porque los hijos se aburren con los padres. Entonces tenés que llevar un camión jaula con 38 chicos para que tus hijos no se aburran. Claro, que te comen como foca bebé. Claro, viste lo que son los adolescentes. Te abren la ladera, son termitas. Así que nada, y hacer todo lo que dicen los chicos. Y bueno, y uno vive así. Esta es la época que nos tocó vivir. Pero igual ahora te cambió la vida con este bebé más chiquito. Con Felipe, sí. Felipe es divino. Felipe es hermoso. Después te voy a mostrar una foto de Felipe. ¿Y con los hermanos? ¿Cómo se lleva con los hermanos? Muy bien. Bruno es el padrino de uno de ellos. Bueno, cual no significa que se tengan que llevar bien, pero bueno, pero claro, es una manera de... Pero se coparon con el hermanito y todo eso. Totalmente, sí. Sí, la hacen regalos. Estamos muy enganchados. Sí, yo la vi el otro día a la Chippy en el desfile de Jorge Ibañez. Estaba divina. ¿Quién le hace el vestido de novia? Jorge. Ah, ¿Jorge se lo hace? Sí. Ah, mirá vos, me encanta. Sí. Me encanta. ¿Y cómo te hiciste casarte así? Primero cambiar tu vida con una relación y después formalizarla. ¿Lo tenías pensado o no? No lo tenía pensado. Yo creía que el casamiento no era algo que nos hacía falta para... ¿Hay fotos? Estamos viendo fotos. El casamiento no era algo que nos hacía falta para vivir, digamos. Pero me parecía que ella... La verdad que lo hice para que esté feliz ella. Eso es un acto de amor total. Sí. Eso es un acto. Te voy a decir la verdad, a mí me da miedo casarme, porque nosotros, la gente de mi edad y mi generación, creemos que cuando algo está bien, después puede venir lo malo. Ah, ¿viste? Y entonces eso es muy producto de la generación de mierda nuestra. Yo creía lo mismo, pero la verdad no. Y bueno, yo te escuché hablar con los nenes, con la parejita, exacto, vos. Y entonces dije, puta, no vaya a ser que la caguemos, ¿viste? Y después dije, no, por suerte no soy tan dogmático como eran los... Para mí es una celebración, tiene que ver con una celebración. Sí, sí, De que dos personas que se quieren, por los papeles y todo eso, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con lo que vos decís. Digo, yo lo hago porque ella, quiero que ella sea feliz y digo que después te juro cuando veas las fotos y cuando veas ese momento, cuando te abraces con tus amigos o con la gente que vos querés, vas a decir, valió la pena hacer esto. Y ahora están esperando otro. Rosario. Una nena, me vuelvo loca. Rosario. ¡No, la parejita! Rosario que se mueve adentro, que tiene efedrina adentro, porque se mueve... Es que la Chippy no para también. Sí, sí, se mueve. Esa me va a hacer parir, ¿no? Porque sí. Esa... ¿Estabas preparado para una hija? Yo espero irme antes para no sufrir. Claro, porque con varones es mucho más fácil. Antes de este mundo para no sufrir. Es mucho más fácil con varones. Viste que la nena... De todas maneras, siempre hay quilombo con los dos, ¿no? Con la nena y con los nenes. Pero me parece que la nena me va a hacer joder lindo. Pero nada, le voy a echar ganas. Antes programaba todo y ahora voy medio por el día a día y me copa mucho esa historia. ¿Qué fue después de los 50 que cambiaste? No, o sea que no sé. No sé, yo creo que uno se va preparando y un día se viste como decir, voy a adelgazar. Yo no sé si ese día vos decís adelgazar. Creo que es un trabajo previo. Vos sos de cuidarte igual mucho. Sí, creo que es un trabajo previo que vos viste como cuando vos decidiste lo tuyo, ¿viste? No es un día que te decís, un día te hace el track, pero ese trabajo... ¿Pero hubieras de pensar mucho vos? Sí. De pensar, viste que uno está en el camarín uno piensa mucho. Sí, ¿no? Y cuando corres y cuando andas en bici y todo eso también. Sí, por eso yo digo que siempre el deporte hace bien para ese tipo de cosas, para la cabeza de uno. Sí. Bueno, el año que viene cumple 30 años Midachi. El año que viene cumple 30 años Midachi. ¿Tiene empezado a juntarse algo de eso o no? No, particularmente no. ¿Para festejarlo? No, ¿sentís que es una etapa cumplida ya o no?
Mirá, no le doy mucha, viste, yo la verdad que no nunca digo, mirá, yo no me la pienso comer, viste, capaz que algún día me la coma, ¿me entendés? No ando, viste, no ando pontificando, viste, ni, no, esto, puede ser, tipo, ¿eh? Pero no lo tengo los planes, igual lo otro también, pero podría ser, si llegara a ser, está bien, lo aceptaré así. No porque es bastante embromado volver a abrir de nuevo la fábrica, pero estoy así hablando de mi dachi, ¿no? Sí, pero obvio, pero ahora lo que pasa es que estás con tu proyecto, con tus cosas. Bueno, sí, proyecto, y cada uno también de los de tanto chino como Miguel también están con sus proyectos y la verdad que parecía que no le hiciera falta. De todas maneras, tendríamos que festejar y vamos a festejar y capaz que nos reunamos. Y nosotros somos mucho, tenemos una unión muy fuerte. Sí. Trabajaron muchísimos años y aparte con ese grupo que de verdad ha hecho historia en la Argentina. Fuerte aplauso para Laura Uspa. ¿Qué es eso, mamá? Que porque acá le están dando la cerveza. ¿Y porque vino Dani y dice día merito, es eso, ¿no? Santafesino, claro. ¿Viste? Viene con la cerveza en la mano. No, vos sabés que estaba comentando el barrio. Porque yo camino por las cuadras de casa y todo el mundo. Pasó Daddy, pasó Felipe, pasó la Chipi. Son como personajes del bar. Y con esto de Daddy Man, que a mí me encantó ese espectáculo maravilloso, juntar anécdotas para el próximo espectáculo. Totalmente. ¿Cómo lo ves? ¿Es verdad, claro, la familia, lo que se dice que vas a hacer algo con tu familia? ¿Un espectáculo? Es que laburan los hijos mayores. Sí, laburan los dos. Y en este, el viernes y el sábado, baila la Chipi conmigo al final con una murga gigante. Yo y todo lo vi, un con Felipe. Ah, vos lo viste, sí. Y Rosario ya baila en la panza. Esa y Rosario también baila en la panza y todo eso. Vamos a hacer una conga linda. ¿Y después del teatro tú te ibas a comer ese tipo de esa ceremonia o no? Tranquilo. Cuando salimos de gira somos cuatro, viste que siempre cuando vas a la provincia por ahí no te cuesta bastante comer, sí. Que alguien te espere. Nosotros por ahí nos esperan, pero la pasamos lindo y me gusta tomar ese vino. ¿Viste? Y como. Y la provincia aparte la tiene también. Volcás para adentro. Sí. Pero le cuento a Daddy tendría que hacer una participación en graduados. Todavía hay tiempo. ¿Sabés quién va a ser la madre de los reyes de la pichila? Vos, graduados, trabajás mucho, Daddy. ¿Quién? Pero ahí están Luciano Cáceres y Marco Antonio Caponi, que hablan que mamita. ¿Te suena? Mamita, ¿te suena? Caponica, ¿te suena? ¿Qué tiene? Cuidado que tiene novia ese muchacho. Bueno, Betiana Blum. No somos celosas. Betiana Blum va a ser la madre de Luciano Cáceres y ahí va a estar también Gerardo Rosina haciendo de rabino, porque hay un casamiento judío, se casa la nena Gotzer. Claro. ¿Y a quién eligieron de rabino? A Rosín. Le vieron el physique du roi. Impecable. Un casting culé, se mató culé haciendo casting. A vos te gusta la ficción, ¿no? A mí me gusta mucho. Divina ficción con Andrea Albó. No, sí, lo que pasa es que viste que son muchas horas y todo eso. Sí. De esta manera, en mi época de polka eran más horas, ahora está más sindicalizado y se respeta más. Antes eran 20 horas, 18 horas, era un buen desastre. Sí, es verdad. Ahora, viste, más o menos unas horas. Aparte, los tiempos de grabación te dicen, va a venir. Pero es sacrificado, ¿no? Ficción, hay que estar. ¿Y lo de teatro terminás ahora? ¿Terminás este fin de semana? Y ya. Termino este fin de semana, me voy a Santa Fe el otro fin de semana. ¿A qué? ¿Para dónde? Santa Fe, la ciudad. Santa Fe. Ahí hacemos función, ahí en el teatro, y después me callo, me voy de vacaciones y arranco en el del Lino Patalano el 6 de enero. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Una pregunta, En el radio va Jorge y yo voy en el Roxy. Ah, ustedes van en el. Ajá. ¿Qué Jorge? Real. Jorge Real. Ah, porque había dicho que era el tronador, perdón. No, al Radio City va él. Perfecto, sí. Si no mete las 400 que en cosas, sí, supongo que Lino nos pasará y hará el enroque, pero le va a ir Valeria Chimoy. Pero le va a ir muy bien, por supuesto. Valeria Chimoy y Cacho Castaña. Una pregunta, 1 de diciembre, la boda. Sí, amor. ¿Va a haber fiesta? ¿Invitados? No, un cabeza a cabeza, un chiquitito. Asado así de cuero. A mí no. A mí no me gusta. Pero no es que no me va de Nicolás Cabré. No me va de... Ah, no. ¿Cómo es el no te va? Con respeto. No, yo quiero mucho. A ver, contame eso. Digo, no es que... Me da vergüenza. A mí me da... ¿Quién te viste vos primero? ¿Un traje negro? Que... No, Romualdo me viste. Romualdo de Romap. Romualdo. ¿Ah, sí? Sí, Romualdo que hizo la sastrería siempre en Midachi. Sí. Ah, mirá vos. Sí. Ay, Cosi, Pasano. Y claro. Pasano, mandó un beso a Carlitos Pasano. Lo amo, Pasano. Pasano, qué divino. Culo chato. Sí, siempre le digo. Ay, verdad que hay que vestir a Feli. Feli, todo. ¿Va a llevar las alianzas, Feli? Sí. Bueno, ya notó que Jorge Valle se vestió a la Chipi. Sí, sabía. Ya lo dijo. Sí, pero la mía es muy chiquitito. No me da... Casi familiar, es íntimo. Sí, no. No, yo porque sería... No vendo la foto, nada. No, 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 no,
La pongo de acá, la pago yo. Es que la fiesta es así. Claro. El canje sale mal. Claro. El canje, porque uno come. A mí me gusta comer y tomar. El primero de diciembre hay muchas cosas. Canta Palito en Luna Park. Ah, el primero de diciembre te cuento. Claro, por eso. Te cuento, Palito. Yo primero de noviembre, mira, un mes después. ¿Sabés lo que va a hacer Palito? Va a cantar con Elvis y con Sandro. Sí. Sandro, el Fernando San Martín, el que imita a Sandro, genial. Y Elvis, el de la película, el último Elvis. Así que como lo hacen en el Luna. Los dos tuvieron acá la pelu. Los dos vinieron a la pelu. Voy a lo de Palito y después voy al casamiento. Pero no, si no hace fiesta, ¿viste? Lo dejamos. No, sí, no. No hay regalos tampoco, no hay fiesta. No, no hay nada, no hace falta nada. Todo, las bendiciones de la gente y el afecto. No. Bueno, hablemos de mujeres. Hablemos de mujeres, porque nadie sabe mucho. De Susana Jiménez es un experto. Porque uno siempre pensó que Dani iba a terminar con su edad, pero terminó con la chita. Yo nunca más tener un hombre que está sola, pero está divina, así que se está haciendo la casa. Se la debe, ¿vos decís? Se le debe, le debe raspar el fondo de la olla. Una mujer que tuvo una vida sexual tan activa no puede dejar así de la noche. No, era cuchillera, Susana. Moria, que tiene pareja, dice que no es fácil encontrar un hombre que haga bien el amor. Yo no sé si alguien puede darle clases, pasa algo, ¿viste? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que ya, no sé a qué edad, pero ya a una edad uno ya no le gusta transpirar mucho. ¿Vos, Florimonte, qué onda? Nada, célibe. Célibe. Lo que pasa es que... No, hay que tener piel o no con la persona. ¿Cómo no tiene piel todo? Piel. El tema es que si los tipos divinos como Daddy se ven con las chicas de 30, esta es la historia de la... Pero las mujeres... ¡Uy, no! ¡No, ¿qué pasa? Te gasta el tema de malo. Le doy. No, iba al revés. Está muy bien. La de 50 busque lo de 40. Pero y va todo ufa, bien. A mí me encanta la Susana y Moria, ¿eh? Yo, a mí, a ver. Y ha tenido serias intenciones con Susana. Sí. No, es que tiene que ver. Digo, cuando uno se enamora, no importa la edad. Estamos hablando con Daddy Brieva. Fíjate, volvemos a otro caso. Pero vos decís que ella busca más chiquitos, ¿por eso o no? Claro, se va compensando, me parece que. Eso es lo que pasa, ¿ves? El hombre cuando ve ese viejo verde, Jorge Rial, Daddy Brieva, que se hace. Susana se clava un pendejo de 30 años y así, ah, ¿viste qué mala suerte tiene con el amor, Susana? ¡Qué puta! A Susana, ¿cuánta plata le sacan? En cambio, usted no le saca los dinero. No voy a dar detalles de todo el contexto. O le va mal con el mundo de estafa, tiene que dar 10 palos a Rovira. No es lo mismo, o miento. Y eso ya está, ¿viste? Cuando vos pones un restaurante y vos sabés que el mozo te va a afanar el 10%, ya está incluido dentro de la caja final. ¿Entendés? Aparte, si vos te casás, vos sabés qué va a pasar en algún momento. Si, ¿que te van a estafar? No que te van a estafar, pero cuando las mujeres se separan, digo que el hombre le tiene que pagar, nadie dice, ay, le sacó 10 palos al marido. ¿Entendés? Pero ¿por qué lo dicen? Pero le sacan. No, está bien, pero digo, en general pasa eso, ¿no? Todos se llevan 50-50. No, es así, uno gana, pierde. Pero lo importante es poder volver a apostar, ¿o no? Yo te digo, yo lo que creo en esos contratos prenupciales, yo no creo realmente. Si vos vas a estar pensando eso, no me caso. Matate. Pienso que esta me va a cagar o me va a cagar este tipo. Digo, sí, mira. No, pero eso para Tom Cruise, para esa gente. No, mi amor. Pero acá no es legal, no es legal. Sí, pero se hace. Yo, la verdad, si tengo que creer en el amor y tengo cosas, y me tengo que andar, o creer o no creer, ¿viste? Claro, eso es como la puntita. O es todo o nada. Hablando de otros romances de mujeres embarazadas, ¿sabes qué? Está embarazada Sabrina Rojas. Sí. Y dijo que... Luciano, maldito, te mando un beso. Dijo que le gustó nuestro elenco. Dice, armamos un elencazo para Carlos Paz. Cirugía para dos. No, Luciano Castro, hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo a besos. Iba a ser de Mucamo Gay en la jaula de las locas. Se bajó. Porque, viste, escucharon lo que contó justamente Sabrina Rojas, de que ella tuvo que acomodarse al tamaño, digo, al muchacho, pero lo dijo ella, yo no lo dije. Sabrina Rojas dijo que tuvo que acomodarse. Para noticiero. Es una información que queremos cargar, es importante. Cuando dice acomodarse, es acomodarse. No, son cosas que le pregunta a Gastón Trezeguet, viste que tiene un programa de radio, y le preguntó cómo hizo para acomodarse a Luciano Castro. Y ella dijo que encima de esa pinta, encima de esos abdominales, es platero. Es un caballo.
Sí, sí. Bueno, yo escucho. Yo trabajé con él cuando estábamos los Roldán acá, que se cambiaban el coso. Y la verdad que era generoso. Lo que se veía era generoso. ¿Viste? Yo te era generoso, digo, ¿entendés? Una persona generosa. ¿Usted me gustaba más antes cuando era más local? Ahora que está en la conductora. Generoso. Antes se hubiese tirado encima, le hubiese agarrado la botella. Pero que la cabeceaba. No, es el horario, Bueno, mira, esta es. Esta es Florencia de la esposa y madre. Esta. Ay, mira, gracias a paparazzi que cumplió 11 años y me pusieron la tapa con mis popones y otra con más. Mira, ¿dónde cambia de imagen? Mira, uno con los chicos se cuida, no de hablar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? La cara de Laura Ingalls. ¿Quién es? Ay, Pablito, mira, cuidado que estás. Sí, Pablo, no, Dani. Era necesaria esta sonrisa. Qué fuerte el aplauso para Dani Pireva, que pasó por la pelu. Este es todo el teatro, el City Opera. A verlo, vamos a ver el grupo. A la calle, vamos a bailar con vos. Ahí está, vamos. Por favor. Si quieres algún amor, que el alma te se dore. Si te han roto el corazón, te vamos a decir que sé. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue. Si se marchitó la flor, te vamos a decir que sé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Proba que corriente tiene fallé. Que ya vas a ver, tomaste una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba que corriente tiene fallé, venga a divertirte, ya vas a ver. ¡Arriba! Cuando te agarra un bajón y hay pálida por doquier, si el fuego se te apagó y no lo podés prender, si tu mente se enfermó y está por enloquecer, anda a decirle al doctor que yo te recomendé. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba que corriente tiene fallé, ven a divertirte, ya vas a ver. Vamos, Tupa. El chamamé adelgaza. ¡Es para hacer ejercicio! Si crees que se acabó, si la mina se te fue, si te dijeron goodbye y no lo podés creer, si en manos de algún dolor se te desgarra la piel, tenemos la solución. Te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba que corriente tiene fallé, venga a divertirte, ya vas a ver. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba que corriente tiene fallé, venga a divertirte, ya vas a ver. 15 y 29 de noviembre los esperamos en el Teatro Regina. Fuerza Marito, vos bien. Vamos, ayúdame. Tómate una dosis de chamamé. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para los chicos de Tupa que pasaron por la pelu. Y para Dani Brievas también. Dani, dame un beso. Maldito. El sábado estoy. El sábado lo vamos a ver. Así que el tema me encantó. Pero vamos a disfrutar con la gente. Gente, tenemos un minuto todavía. Ah, bueno, vení. Entonces, los chicos del Chivo, ¿a dónde van a estar? Vamos a estar 15 y 29 de noviembre en el Teatro Regina con Antonio Tarragorros y fuerza para Marito Bofil, que se mejore. Me encanta. Vení, Dani. Vos, que ya nos tenemos que despedir. Para toda la gente. Bueno, mañana Jorge Real en vivo acá en la pelu, no te lo puedes perder hablando de todo. El intruso más buscado. Y vos, este fin de semana. Viernes y sábado en el Teatro Ópera. Viernes y sábado. Ahí está. Si no, lo vamos a hacer agarrar con Luciano Castro. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Nos vemos con el noticiero, la gente graduado, el programa, como era todo. Bueno, todo el mismo punto donde te espero, pues en amor contra la corriente nadar no puedo.